poco se tardó el Toluca en encontrar al sustituto de Hernán Cristante. Ricardo Lavolpe se convirtió en nuevo técnico de los Diablos. El argentino, quien dirigiera al América por última vez en Liga 1010, regresará a los banquillos tras un paso efímero por el Pirámides de Egipto. Vivirá su segunda etapa como entrenador del Toluca, luego de haberlos dirigido por primera vez de 2001 a 2002. Justo antes de tomar a la selección mexicana. El paso de Lavolpe en Egipto fue muy rápido. Apenas pudo dirigir 7 partidos, de los cuales ganó 3, empató 3 y tan solo perdió 1. Antes había estado en la directiva del Pirámides. Sin embargo, antes había tenido un paso muy exitoso por América, y es que aunque no haya podido ganar nada en su paso por las Águilas, dejó buenas cosas como los debuts de Edson Álvarez y Diego Lainez. Ambos elementos hoy son considerados para la selección mexicana e incluso el mediocampista ya juega en el Betis. Con el América dirigió un total de 32 partidos, de los cuales ganó 12, empató 10 y perdió 10 también. Llegó a la final de la Apertura 2016 pero terminó perdiendo con Tigres. En el Mundial de Clubes cayó en semifinales ante el Real Madrid, y en el partido por el tercer lugar, perdió en penales ante el Atlético Nacional. El reto de Ricardo Lavolpe en Toluca no es menor. Los Diablos acumulan 7 partidos sin conocer la victoria. 6 de ellos han sido en Liga 1010 y de esos 7, solo han podido empatar 1. Es decir, han perdido en 6 ocasiones. Por si fuera poco, entre Liga y Concachampions han recibido 10 goles sin marcar ninguno en los últimos 4 partidos. El debut del Bigotón con el Toluca será en la jornada 9 del Clausura 2019. Los Diablos jugarán en el Nemesio 10 frente al Veracruz.